¿Qué tal, señoras y señores? Saludos cordiales. Hoy vamos a charlar en Álvarez Café con un deportista de base y que ha sido básico en la práctica de su deporte. Vamos a tomarnos un café con Juan Antonio Corbalán, base del Real Madrid y de la Selección Española de Baloncesto. Juan Antonio Corbalán, ¿qué tal? Saludos. Pues nada, un placer de estar contigo, Jesús. Muy bien, ¿cómo te gusta el café? Esto hay que, se lo pregunto a mis invitados porque, bueno, aunque es un café virtual, pero quiero saber qué tipo de café toman, si es que toman café. ¿Tú tomas café o no tomas café? Yo soy muy, muy cafetero. Tomo café cortado habitualmente, con muy poquito café, para que no sea con leche. Y sí, me gusta el café de moderado a ligeramente fuerte. Bueno, pues lo está diciendo un médico, porque Juan Antonio Corbalán, además de su práctica deportiva, de la que vamos a hablar inmediatamente, es doctor, no sé si es cardiólogo de medicina del deporte, de actividades físicas, no. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? ¿O nos lo explicas? No, pero mi actividad es muy clara. Yo me dedico a la valoración funcional, inicialmente desde el mundo de la cardiología, donde yo estuve 10 años en el servicio del hospital clínico, pero finalmente llegué a la medicina deportiva y a la valoración funcional, que es en realidad a lo que me dedico. Bueno, pues cuéntanos cómo llegaste al baloncesto, porque me imagino que esto es una actividad que nace, pues, seguramente en el colegio, ¿no? Sí, yo empecé a los 9-10 añitos y empecé porque un profesor, un curita del colegio, nos dijo a todos los chicos que jugábamos a fútbol que teníamos que hacer un equipo de baloncesto para competir con otros colegios de Madrid. Te estoy hablando de los años 64 más o menos, y bueno, pues entre todos los futboleros hicimos un equipo de baloncesto con la fortuna de que ganamos el Campeonato de Madrid, y a partir de ahí mi vida ya desde los 10 años se dirigió mucho hacia lo que es el baloncesto, y aunque seguí jugando a fútbol en el colegio, pero ya prácticamente empecé ya a orientarme de forma específica al baloncesto. Bueno, todos conocemos la actividad deportiva de Juan Antonio Corbalán en el Real Madrid, en la Selección Española, pero ¿ha habido algún equipo intermedio o pasó directamente al Real Madrid? ¿Cómo fue? Yo pasé del colegio con 14 años, mi último año en el colegio, 14 para 15, y luego ya me fichó el Madrid juvenil, jugué allí 15-16, y luego entré en el junior, y en medio de la temporada junior fue cuando me llamó Díaz Miguel para la selección nacional. Yo todavía no había jugado en primera división. O sea que ha sido un talento precoz, ¿no? Porque eso dirá a la selección española sin haber pasado por primera división, eso dice mucho en tu favor, ¿no? Sí, bueno, de hecho con Buscató y con Carlitos Sevillano fuimos los tres más jóvenes que hemos jugado en el equipo nacional. Por ejemplo, el siguiente creo que es Ricky Rubio, que jugó también con 17, pero más meses que nosotros. Bueno, y supongo yo que los primeros éxitos en la carrera deportiva de Juan Antonio Corbalán, no sé si llegan con la selección, llegan con el Madrid, ¿con qué llegan? Bueno, yo creo que mis primeros éxitos llegaron con las cosas que me sucedieron antes de que yo siquiera las pudiera soñar. O sea, como te dije, de repente yo tenía 17 años casi recién cumplidos y me llevan a la selección nacional siendo un chaval de un equipo junior. Para mí eso fue un exitazo similar. Luego, lógicamente, el hecho de que me fichara al Real Madrid senior, pues a esa edad me parecía también un sueño, pero ya me fichó siendo internacional. Y entonces, bueno, lo que me fue ocurriendo después, las Copas de Europa, los éxitos con la selección, las propias convocatorias de la selección, era algo que ya me resultaban como conocidas, aunque realmente eran hitos en la carrera de cualquier jugador. A ver, Juan Antonio, si mis datos no son incorrectos, 12 o 14 ligas ganas. Yo tengo creo que son 12. En algunos sitios pone 14, pero realmente nunca las he contado. No me he puesto a contarlas nunca. Bueno, son 12 ligas, 7 Copas de España, 3 Copas de Europa,
una Recopa, una Copa Korac. Pero bueno, fundamentalmente me voy a referir a las Copas de Europa, que es donde nos acabas de comentar que empezaron los éxitos en el Madrid. Tú la primera Copa de Europa la ganas en la temporada 73-74. Y mira, te voy a escribir, no, te voy a contar lo que escribía en las crónicas de aquel partido que le ganasteis al entonces Pallacanestro Varese. Era la Sí. quinta Copa de Europa que gana el Madrid, ganasteis por 84-82 y las crónicas dicen, bueno, no te la leo entera, pero dice, el equipo blanco remontó 11 puntos gracias al empuje de un joven Corbalán que se echó el equipo a la espalda con tan solo 19 años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te Bueno, echas el fue equipo a la espalda una. con las Yo figuras que habría en voy el a Madrid? poner. Voy a poner las cosas en su justa medida. Yo creo que quien hizo el gran trabajo en esa final, al margen de que todos jugaron muy bien, porque para ganar una final de Copa Europa hay que jugar bien, fue Carmelo Cabrera. Carmelo Cabrera fue el que hizo todo el gasto desde el punto de vista de los bases. Es verdad que a Carmelo le echaron a falta de 2 minutos. Y claro, yo no me esperaba salir cuando quedaban 2 minutos o 2 minutos y medio, porque Vicente Ramos tenía 4 faltas. Y entonces Ferrandiz me llamó y me dice, chaval, a jugar. Y yo no podía dar crédito. Digo, pero ¿cómo me va a sacar a mí ahora, además? Y estuve a punto de decirle al entrenador, oye, Pedro, que Vicente tiene 4 faltas y puede jugar. Pero me pareció poco torero, la verdad. Y entonces jugué. Y claro, los italianos me vieron tan jovencito, me hicieron todas las faltas a mí. Y eso me obligó a tener el balón mucho tiempo, a tirar 4 tiros libres, que fueron los últimos 4 tiros y 4 puntos, perdón, del equipo. Y claro, aquello me conformó como en un pequeño héroe que acompañé a Carmelo Cabrera. Pero el peso del partido lo llevó Carmelo. A mí me Bueno. tocó la guinda del pastel, que si los metí los tiros y salió todo muy bien, si los hubiera fallado, hubiera sido un ser miserable. Pero vamos a ver, si metiste los cuatro últimos puntos del partido, le diste la victoria al equipo porque ganasteis 84-82. Claro, así Bueno. es, así es. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Muy bien, muy bien. Me sentí realmente, yo en aquellos años, que era primer año y medio, pues jugaba muy poco porque tenía a Vicente Ramos y a Carmelo. Y cuando ganamos esa final con mis 4 tiros libres, yo dije, oye, por fin parece que encuentro un poquito de justicia poética. Y me iba al campo, perdón, al vestuario, con una cierta sensación de placer, ¿sabes? Como diciendo, ahora el entrenador va a tener que reconocer que soy un jugador muy bueno y tal. Bien, pues cuando estaba a punto de llegar al vestuario, me quedaban unos pasos, noto una mano por detrás y era Ferrandiz, el entrenador. Y me dice, chaval, tengo que felicitarte. Y me dice, palabras textuales, pero si yo me hubiera tenido que jugar dinero a que iba a ganar una Copa de Europa contigo tirando tiros libres, no me hubiera apostado ni un duro. Esas fueron las palabras de agradecimiento de mi entrenador en el momento más sublime de mi carrera hasta entonces. Bueno, tú que has estado siempre en el Real Madrid, has tenido a varios entrenadores, has tenido a Ferrandiz, habrás tenido a Lolo Sáinz, me imagino, no sé si alguno más, pero y en la selección española que has tenido a Antonio Díaz Miguel, que era la Sí. referencia porque estuvo muchos años de seleccionador. Estos han sido tus referencias como entrenador, ¿no? ¿También se portaron así como Pedro Ferrandiz contigo o no? Yo creo que el Madrid y la selección que yo conocí en aquellos años era un ámbito de gran exigencia y nos obligaba a todos a entender que nuestra obligación era dar lo máximo y que el éxito era, sobre todo en el Madrid en aquellos años, era de alguna manera la normalidad. El Madrid de que yo viví no entendía lo mediano. Si lo hacías bien, tenías que estar arriba y si no, pues es que no lo habías hecho bien. Simplemente, si tú no llegabas a las finales y si tú no ganabas las ligas, no es que los demás fueran muy buenos, sino que tú no lo habías hecho muy bien. Y eso era de verdad un ambiente de exigencia que poco a poco fuimos incorporando al sentimiento del equipo nacional. Verás, Juan, en todas las
imágenes que he repasado para esta charla contigo, en todas las fotos que he visto, siempre te he visto con la camiseta con el número 11. Claro, el baloncesto es una cosa diferente al fútbol. En fútbol ya sabemos que era del 1 al 11, entonces, pero en baloncesto, digamos que era del 1 al 5. ¿Tú por qué llevabas el 11? Yo llegué el 11 porque en el equipo juvenil del colegio, en San Viator, mientras jugué, mi número era el 11. En aquellos años, el jugador de referencia en España era Emiliano, y creo que Buscató, y creo que ambos, Emiliano seguro, Nino creo que también, jugaban con el 10. Casi todos los niños querían el 10. Yo jugué en los juveniles del Madrid con el 10, pero cuando llegué al primer equipo era el número de Emiliano y lógicamente pues yo me quedé con el número que se quedó libre, que además coincidía con el que yo había jugado en el colegio en la fase juvenil, que fue la que a mí me lanzó. Y ya pues me quedé con el 11 y asumí que era mi número y me metí en la numerología y vi que las cosas buenas que tienen los números y me gustó y ya pues me acomodé allí. Bueno, y en el Real Madrid ya hemos dicho que has conseguido muchos títulos, las ligas, la Copa España, las Copas de Europa, la Copa Korac, etcétera, etcétera. ¿A ti qué trofeo o qué triunfo te satisfizo más de todos los que has conseguido? Mira, esa es una pregunta que yo he intentado contestarme a mí mismo muchas veces, porque siempre te dicen, ¿cuál es tu mejor momento? ¿Cuál es el momento que más recuerdas? Y me cuesta mucho trabajo y creo que mentiría si eligiera uno al azar. Creo, y siempre digo esto, que yo me quedo con la trayectoria, porque cada etapa de mi vida en el Madrid me supuso un elemento importante en mi vida. Los primeros años fueron de aprendizaje, claramente de aprender de mis mayores. Tuve unos segundos años en los que estuve consolidando ya mi calidad, enriquecida con la experiencia. Y luego tuve los últimos años en los que tuve la sensación de haber heredado un tesoro de mis mayores y tenerlo que entregar a los jóvenes. Cualquiera de esas etapas me dio momentos sublimes, cualquiera. Bueno, hablamos de la trayectoria en el Real Madrid, pero hay una trayectoria también muy importante en la vida deportiva de Juan Antonio Corbalán, que es la selección española. Ya nos has contado que te lleva siendo juvenil, Antonio Díaz Miguel, cuando no habías debutado todavía en Primera División, te lleva a la selección y desde ahí, pues prácticamente tu carrera deportiva y la suya como seleccionador han estado bastante unidas, ¿no? Sí, Antonio ha sido... Yo siempre digo que a los tres entrenadores que he tenido, luego tuve en el Valladolid a Javier Casero, del que guardo un recuerdo fantástico, pero mis tres entrenadores los considero como tres padres deportivos, porque el primero me descubrió, Lolo Sainz, y luego me entrenó muchos años. El segundo, Pedro Ferrándiz, me admitió entre los mayores, entre la élite, que entonces representaba el Real Madrid y baloncesto. Y Antonio Díaz Miguel fue el que me quiso tocar con la varita mágica para hacerme un jugador contrastado, un jugador ya absolutamente reconocido, llevándome a la selección tan precozmente y luego siguiendo todos los años hasta que me retiré en el año 84. O sea, considero que a todos les debo un trocito de paternidad. Bueno, pero hasta llegar a esa retirada, que no sé si coincido con la del Real Madrid, me imagino que dejaste antes la selección que el Real Madrid, pero hasta llegar a esa retirada, muchos éxitos y muchos triunfos en la selección, quizás no absolutos, pero sí muy importantes para lo que significaba el baloncesto español en aquella época. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al europeo del 83, ¿no? Que además te conseguiste el MVP, el jugador más valioso de ese torneo. Creo que perdimos la final con Italia, ¿puede ser? Sí, perdimos la final, yo diría que de 9 puntos. Una final que llevamos muy bien hasta el fin, hasta la mitad del segundo tiempo. Pero es verdad que entonces Italia tenía un equipazo. Tenía un equipazo con pivots muy buenos. Tenía un gran equipo con unos bases como Marsorati, Pierluigi, que era
uno de los mejores bases a los que yo me he enfrentado, y luego era un equipo aguerrido, acostumbrado a jugar un baloncesto fuerte, un baloncesto definido en poco tiempo al final de los partidos. Jugaban un baloncesto muy completo, y aunque nosotros no jugábamos peor en absoluto, yo de hecho creo que éramos un baloncesto más espectacular y más bonito de ver, creo que los italianos tenían un juego muy sólido, muy compacto y con menos grietas que nosotros. Y por eso, en aquellos años, nos solían ganar con el equipo nacional. Posiblemente ganábamos un 70-30 o un 60-40. Bueno, pues por eso digo que sin ser victorias absolutas de ganar el oro, pero se han sido muy significativas para ti con ese título de mejor jugador del torneo, de ese europeo. Y después, en el 84, con los Juegos de Los Ángeles, que fue nuestro gran espaldarazo, nuestra pica en Flandes particular, ¿no? Llegar a Estados Unidos y disputar la mismísima final con un equipo de Estados Unidos que estaba cuajado de figuras que todavía no eran jugadores de la NBA, pero bueno, pues ahí estaban Michael Jordan, estaba Pat Ewing. Pero hasta llegar a esa final quiero que me cuentes un poco la trayectoria, porque para mí, o sea, la final estaba claro que se podía perder, que se iba a perder con Estados Unidos, pero para mí el partido clave, no sé si estarás de acuerdo conmigo, fue la semifinal contra Yugoslavia. Te lo digo en serio, aquello fue casi una pincelada mágica que nos tocó, porque en el primer tiempo perdíamos creo que de 8 o 9 puntos y estábamos defendiendo al hombre, y nosotros no defendíamos mal, éramos un equipo con muy buena defensa, pero chico, la metían todas, desde donde estuvieran, con un hombre delante, la metían. Y en el segundo tiempo nos pusimos a defender zona, y por esas paradojas del deporte, en una defensa de zona donde los tiradores suelen tener más libertad y pueden tirar de una manera más fácil, bueno, pues empezaron a tirar y a fallar. Y la zona tiene una cosa muy buena, es que está todo el mundo muy ordenadito por si coges el rebote, poder salir muy bien en contraataque. Y eso es lo que hicimos, aprovechar sus fallos, salir en contraataque, cometer poquísimos errores durante el juego y remontamos esos 7 o 10 puntos y nos fuimos también por 7 o 10 arriba. De manera, al final no sé de qué ganamos, pero lo que recuerdo es que aquello era prácticamente un milagro, que los yugoslavos las metieran todas en el primer tiempo y no las metieran en el segundo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era meterlas cuando podíamos. Y aquello fue, de verdad, una sensación de placer infinito. Como tú has dicho, creo que nuestro partido fue aquella semifinal. Pero aquel Ángeles 84 con esa final ante Estados Unidos, para vosotros ya era el oro, era el oro, más que la plata, ¿no? Sí, pero además jugar una final contra aquel equipo, que era un equipazo, aunque eran todos en su último año de universidad, pero ya estaban todos fichados por profesionales. De hecho, tenían muy poco menos años de media que el nuestro. Ellos tenían todos 23 años para cumplir ya 24, algunos muy cerca de 24. Y nosotros, quitando a Juanito de la Cruz y yo, que teníamos 30, y Margal, que tenía 28, me parece, o 29, todos los demás eran Fernando Martín, Jiménez, que había muchos en los 20 años, en los 21, en los 22. O sea, un equipo muy parecido. Todo el mundo siempre dice que ellos eran universitarios, niños, y nosotros profesionales con 40 años. No era así. Teníamos equipos bastante parejos en edad media. Pero es cierto que eran un equipo superior a nosotros. Yo siempre digo que de 100 partidos hubiéramos perdido los 100. Y cuanto más hubiéramos jugado con ellos, más diferencia hubiera habido en el partido. Eran jugadores muy, muy buenos. Y me acuerdo que justo después de tocar los himnos, antes de la final, en un momento, no me acuerdo quién lo comentó, dice: chavales, vamos a hacer lo que podamos, porque pensad que hay 3.000 millones de habitantes que nos están viendo y no nos pueden ver hacer el ridículo. Eso fue, alguien lo comentó justo antes de empezar el partido. Bueno, pues oye, allí estuvo España en la final. Eran los dos hitos
así más destacados que quería comentar con Juan Antonio Corbalán, que era su trayectoria en el Real Madrid con las tres Copas de Europa, la selección española. Y luego hay una faceta de Corbalán que me ha llamado mucho la atención. No es que me haya llamado mucho la atención, porque bueno, ahí está esa carrera de medicina que supongo que compaginarías más bien que mal con tu carrera deportiva, ¿no? Pero luego hay una faceta en ti que igual desconoce mucha gente, que es la de escritor. Tú has escrito varios libros. Sí, he escrito varios libros. Escribí el primero una novela que, bueno, para mí supuso el gran reto. Para escribir una novela tienes que estudiar mucho y trabajar mucho un mundo imaginario que tienes que irte creando un poco por tu experiencia y otro por el estudio. Y luego escribí un libro de lo que fuera, más que mi vida, no era una biografía, era expresar lo que yo sentí a medida que me fui incorporando a un mundo que me superaba enormemente cuando yo era un crío. Yo me encontré de sopetón en un club como el Madrid, personajes como Saporta, como Bernabéu, me encontré la transición con el 78, justo en mitad o en el cénit de mi carrera, y me encontré el gran desarrollo del baloncesto después de nuestro éxito de Los Ángeles. Todo eso es lo que está expresado en ese libro. Y escribir, reconozco que me apasiona. Me gustaría tener más cabeza, más sabiduría para poder escribir de una manera más metódica, pero reconozco que ahora no tengo la cabeza suficientemente limpia para poder escribir. Y yo para escribir necesito tener fuera otra serie de elementos que de alguna manera tapen mi capacidad mental. Bueno, quizá dentro de poco salga alguna otra cosa. Bueno, quizá lo que hace falta es tener más tiempo, ¿no, Juan Antonio? Bueno, vamos a decir los títulos de los libros. El que decías de la novela son Conversaciones con Mirsa, ¿no? Conversaciones con Mirsa, efectivamente. Es por Luego Mirsa escribí... Bueno, eso fue un guiño a Mirsa. Mirsa murió en la época en la que salió más o menos el libro, y aunque el libro ya estaba escrito desde años antes, lo reacondicioné para que Mirsa tuviera cabida ahí como un reconocimiento a una persona que fue realmente muy importante. Luego, después escribí otra serie de colaboraciones en otros libros, luego escribí el del baloncesto y la vida, y después escribí un libro de divulgación médica que era Tu cuerpo, manual de instrucciones. Y bueno, son los tres grandes, digamos, obras, entre comillas, libros. Porque luego, como te he dicho, he hecho otras colaboraciones, Tras el cristal, que metimos en un compendio de relato corto, y luego he escrito otro, que es la historia, los grandes momentos de la selección española que escribí para la federación. Bueno, pues va siendo... ¿Dónde miran los campeones? También es un relato corto. Digo que va siendo prolífica la carrera como escritor de Juan Antonio Corbalán. O sea, tenemos al jugador de baloncesto que fue, que yo me imagino que todavía sigue ahí, sigue, bueno, pues en el interior, después como escritor, como médico, en fin, yo no sé, danos alguna instrucción, esta que dice Tu cuerpo, manual de instrucciones, danos alguna instrucción para cuidarnos, sobre todo ahora que estamos saliendo de la terrible pandemia esta que hemos sufrido, danos algún consejo. Yo tuve la fortuna de conocer a Noah Kruger, que es uno de los supervivientes de Auschwitz. Y te puedo decir que cuando yo le pregunté, Noah, ¿cómo es posible que alguien sobreviva a un campo en las condiciones en las que tuvisteis que vivir? Y me dijo, mira, Juan, en la vida todo es cuestión de actitud. Ante la misma situación, por muy buena o muy mala que sea, si es muy mala, uno vive y otro muere. Actitud. Y en una situación muy, muy favorable, uno la aprovecha y otro la desperdicia. Actitud. Tenemos que vivir como si hubiera una voz interior que cada día nos dijera por la mañana, Juan o Jesús o el nombre que sea, tienes que vivir, tienes que hacer lo mejor que puedas
por un concepto de dignidad y tienes que hacerlo lo mejor que puedas para que tu trabajo repercuta en el beneficio de tu sociedad. Y para mí son los tres elementos que yo trato de que se cumplan siempre. A veces se consigue, a veces no. Pero creo que la palabra clave en la vida es actitud. Bueno, pero es que además de todo esto, Juan Antonio Corbalán no solo escribe, sino que también colabora con nuestra emisora hermana, con Radio Nacional de España. Creo que me ha parecido escucharte en El Ciudadano García y en algún que otro programa más. Y ahí cuentas cosas muy, muy interesantes, no solo de tu trabajo, sino de tu filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo son esas colaboraciones? A mí me llamó José Antonio y aunque ya me ha dado vacaciones después de 4 años, porque buscar contenido semanal para 4 años tiene su mérito, ¿eh? Yo los domingos por la tarde decía, y bueno, ¿y de qué hablo mañana? Había veces que tenías el tema más fresco, pero había otras que tenías que trabajarlo mucho. Pero a mí eso me permitió, para dar rienda suelta, un poco, yo tengo una mente muy abstracta, y entonces a mí me permitía relacionar el deporte con la literatura, con el arte, con las vivencias, con las emociones, con los paisajes, con la geografía, con las montañas. Es decir, me permitió volar e imaginar muchos escenarios que traté de alguna manera de plasmar en aquellos 200 programas que tengo todos guardados y que de vez en cuando no descarto que de ahí salga mi próximo aventura literaria. Creo que fue una experiencia muy bonita, ciertamente agotadora por lo que te he dicho, sacar tema semanal no es fácil y llenar y trabajar para llenar 14 minutos o 13 o 15 que estábamos en la radio, tienes que trabajar unas cuantas horas. Y fue una experiencia muy bonita. Los medios de comunicación son realmente atractivos y sobre todo cuando se salen un poco de lo habitual. Vosotros, los periodistas, tenéis en eso una gran responsabilidad, porque podéis darle una dimensión extra a cualquier acción o entrevista que hagáis con un personaje. Podéis quedaros en lo esencial, cuánto has ganado, cuánto has perdido, estás contento, estabas triste y fenomenal, y qué esperas para el año que viene. O podéis darle esa dimensión abstracta de futuro, de emociones que todos los deportistas tienen, aunque hasta entonces muchos de ellos no lo sepan que lo tienen. Bueno, pues el tiempo en televisión como en la radio, me imagino cuando hacías radio, pues es inflexible. Nosotros tenemos que ir terminando, pero yo por volver un poco a eso que decías del futuro y tal, fíjate, te quiero comentar varias cosas. A ver, nosotros ahora, el baloncesto español, tenemos una proyección internacional insospechada desde hace unos años. Tenemos a magníficos jugadores, no solo aquí en España, sino en la NBA, ¿no? Pues ahí están los hermanos Gasol, está Ricky Rubio, están otros tantos, los Hernán Gómez, etcétera, etcétera. ¿Te hubiera gustado más disfrutar del baloncesto en esta época o tú estás contento con la que te ha tocado? Hombre, jugar en la NBA creo que hubiera sido, pues, para todos un sueño. En nuestra época, la NBA estaba demasiado lejos para entenderlo como algo factible, realmente. Era muy difícil, aunque muchos entrenadores se fijaban en algunos de nosotros y varios entrenadores dijeron que yo podía haber jugado en la NBA, creo que no hubiera pasado de ser un discreto jugador. Y sin embargo, en nuestro mundo fui igual de feliz, quizá gané menos dinero, pero tuve mucho más protagonismo. Y sinceramente, si tuviera que elegir, yo me tengo que conformar con lo que viví. Y lo otro hubiera sido una gran aventura, hubiera podido contar, ahora que está tan de moda decir, bueno, tan de moda no, que está tan bien visto decir que has jugado en la NBA, pero realmente no lo he hecho de menos. Bueno, Juan, pues para nosotros ha sido un placer contar contigo en este Álvarez Café, que hayas deleitado ese cortadito con el mismo gusto y con el mismo placer que nosotros.
Y bueno, yo desearte todo tipo de éxitos en tu carrera. No te voy a decir en la de médico o en la de baloncesto, porque esa ya la has tenido, pero sí en la literaria, si es que te decides a seguir escribiendo. Así que un placer, y cuando quieras presentarnos tus novelas, pues aquí estamos, nos tomamos un café y nos lo cuentas. Muchas gracias, Juan Pues Antonio. estaré encantado. Y además te diré que con buena actitud se van abriendo muchos campos en la vida de cada uno. Muchas gracias, un saludo cordial. Gracias a vosotros.